Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel you. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling. Escucharte, qué placer disfrutarte y voltearnos y encontrarnos con esa fuerza en el escenario. Tenés unos momentos en tu voz impresionantes, unos melismas, un ronquito, o sea, de verdad que me empiezo a emocionar y se me olvida siempre empezar por el principio. Pero es que de verdad nos tenés, o sea, imagínate lo que sucedió. No pasaron 3 segundos y fue inmediato que nos volteamos. Qué felicidad cuando esto sucede. Y ahora sí, me retrocedo. Vamos para atrás de todo. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Isabela. Tengo 12 años. Y bueno, nací en los Estados Unidos, pero tengo familia de todas partes del mundo, como Brasil, Cali, Perú y Alemania. O sea, eres una mujer, eres una persona del mundo. Sí. Y el mundo te tiene que conocer, de verdad, porque sos demasiado talentosísima. Estamos aquí, de verdad, impresionados con tu talento. Pasa muy poquito, ¿no? Que no alcanzan a pasar ni 3 segundos. Pero creo que tenemos la suficiente como idea o experiencia o intuición de muy rápido darnos cuenta cuando algo muy bueno está sucediendo en ese escenario. Y es que parecía una carrera contra el reloj. Y nos damos la vuelta y nos encontramos con una increíble voz, una chica guapísima, lindísima, con una expresión corporal, con una tranquilidad, con una seguridad, con una sonrisota que ilumina todo. Es que todo está perfecto en ti. Has hecho una excelente, excelente audición. Y yo quiero que sepas que ocuparías un lugar de privilegio y además me harías muy feliz porque no hay nada más bonito que estar rodeado de gente talentosa y sobre todo hacer un proyecto con gente que uno admira. Y yo a ti te admiro. Así que ojalá puedas estar en mi equipo. Muchas gracias. Querida Aretha Franklin, yo quiero decir... Ah, no, pero Isabela. Pero sí, casi, sí. ¿Cierto? Pero casi. Si no has escuchado a Aretha Franklin, bueno, te la voy a mostrar. Tienes personalidad. Estás muy bonita. Tienes una voz excepcional. Lo único que te falta es un juez de experiencia, un coach de experiencia. Un coach. Una bulla a todos. Maravilloso. Tan, tan, tan. ¿Y sabes qué te ofrezco? Yo voy a ser el presidente de tu club de fans. Eso me y te gusta. Voy a conseguir que hagas un hueco con Andrés Cepeda y con Gracie y además otro conmigo. Si te vienes a mi equipo. Eso está garantizado. Bueno, primero quiero agradecerte a ustedes por esta linda oportunidad. Y antes de escoger un entrenador, no puedo irme sin dedicar esto. Perdón, a mi abuela, que ahora está en el cielo, porque yo sabía que ella siempre me apoyaba. Y bueno, yo sé que ella quería que yo estaba aquí hoy día. Y entonces, muchísimas gracias.
Y yo sé que mi abuela está muy orgullosa de mí y está muy feliz. Y entonces, con esto, el entrenador que voy a escoger es Gracie. Oh, bueno, sabía. Sabía, ya sabía. ¡Qué genial! Con la abuelita del lado, Gracie. Gracias. Me siento demasiado afortunada por tenerte en mi equipo. Gracias, bienvenida. Sé que todos aquí, nosotros tres, el público y Colombia te va a disfrutar muchísimo. Así que qué privilegio que hagas parte de La Voz Kids. Bienvenida. Es que sabes qué quería hacerle a la niña. Rogarle para que. Esto. Sí, yo la abracé y. Que se me pegue algo. ¿Qué tal? Sí, ¿qué es esto que acabas de hacer? ¡Alégrese por mí! ¡Alégrese por mí! ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¿Qué tal la concursante? No, ¡qué maravilla! Perfecta, pero perfecta. ¡Dígamela! Muchísimas gracias. A todos ustedes, también los entrenadores, muchas gracias por esta oportunidad tan grande, tan bonita. Ahí voy a trabajar más duro y duro cada día.